En Villavicencio, el elevado número de personas que solicitaron la revisión de la calificación en el Sisbén obligó a llevar hasta los barrios los servicios que presta esta entidad. Doña Diana Pérez llevaba más de 3 años afiliada al Sisbén, pero luego de la recategorización ordenada a este programa, ya no está amparada y asegura que no tiene cómo pagar un sistema de salud para ella y su familia. Yo vivo en una vereda que se llama Cámbulos, por el lado de Porfía. Cuando menos pensé, me sacaron. No supe por qué ni por qué me sacaron, no tengo ni idea. No tengo trabajo y vivo con una señora. Los casos como el de doña Diana se multiplicaron en Villavicencio, generando congestión en las instalaciones del Sisbén. Por eso, la Secretaría de Planeación del municipio instaló un equipo remoto con sede alterna que lleva el servicio con jornadas en los barrios los días jueves y viernes. Una es la búsqueda activa, que es que estamos llegando a los diferentes barrios con un equipo de Sisbén para buscar personas que no quedaron en la encuesta y poderlas atender. La otra también es abrir una nueva sede como la que ven acá, es una sede satélite, también en los sectores más vulnerables de Villavicencio, en la comuna 4, la comuna 5, la comuna 6. Cerca de 90.000 ciudadanos en Villavicencio se vieron afectados con el cambio de calificación del Sisbén, quedando totalmente desprotegidos de un sistema de salud digno. Son varias las quejas por demoras y lentitud en el servicio. Largas filas y hasta venta de turnos debieron pasar los ciudadanos que querían solucionar sus problemas con la nueva categorización del Sisbén. Gente que estaba desde las 8 de la noche, un domingo desde las 8 de la noche, y le vendían el puesto a los que llegaban 8 o 9 de la mañana, al día siguiente. Que vuelva a ser incluida para poder recibir los beneficios que tiene uno en salud. Pues preocupante que uno se enferme o algo y no pueda llevar a sus hijos a una revisión médica, las vacunas, todo lo reglamentario. Como prueba piloto de atención virtual se habilitó la página web www.sisbenvillavicencio.com para realizar trámites sin filas ni congestiones o solicitar los servicios que requieran, como pedir una encuesta nueva, modificación de datos, retiro o ingreso de una persona al núcleo familiar. La oficina del Sisbén estará informando la fecha, la hora y el lugar en donde se realizarán las próximas jornadas en los barrios. En Villavicencio, Santiago Molina, Enlace 13.